Gracias amigos por permitirnos estar en sus hogares a través de este medio. En esta ocasión eh, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a reflexionar por unos momentos respecto a Amor de Dios. Ese es el título de nuestra reflexión para esta ocasión. Y vamos a utilizar para nuestra reflexión eh, los versículos que se encuentran en San Mateo, el capítulo 22, los versículos 34 al... 39. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mientras Cristo Jesús cumplía con su ministerio aquí en la tierra, con frecuencia fue interrogado en distintas ocasiones por los distintos grupos religiosos que más bien cumplían algunas funciones políticas. Varios de ellos se acercaban a Cristo Jesús con distintas preguntas. La intención, por supuesto, de estos grupos no era tanto aprender del Maestro, sino más bien hacerlo caer en alguna de sus trampas para poder tener de qué acusarlo en algún momento. Los fariseos y los herodianos, por ejemplo, le preguntaron a quién se le debía dar impuestos. Y en forma sabia Cristo Jesús respondió, dad al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. Los saduceos, por su parte, que no creían en la resurrección de los muertos, llegaron a preguntarle a Cristo Jesús de quién sería marido aquel que se había casado varias veces. A lo cual Cristo Jesús respondió que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y uno de los teólogos que había alcanzado el grado de doctor en la ley, que pertenecía al grupo de los escribas, le preguntó lo que encontramos allí en San Marcos, los versículos 28 al 34 del capítulo 12. Dice la palabra del Señor. Allí en San Marcos 12, 28 al 34, lo siguiente. Acercándose, uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios. El Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Como notamos, no ha sido cosa fácil para los estudiantes de la Biblia y para algunos cristianos hoy día, saber cuál es el principal de todos los mandamientos. Es más, algunos aseveran que realmente solamente hay dos mandamientos y esos son los más importantes. Pues eh, los escribas enseñaban y habían resumido el contenido de la Biblia en 613 mandamientos. Y decían ellos eh, que había 365 mandamientos negativos, perdón, y también había 248 mandamientos positivos. Así que para responder a la pregunta del de especialista en la ley perteneciente a los escribas, Cristo Jesús citó Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 y 5. Dicho sea de paso los escribas recitaban por lo menos dos veces al día esta parte de las Sagradas Escrituras. La respuesta de Cristo Jesús fue, amarás a Dios con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Lo amarás supremamente. Ese es el primero y agregó Cristo Jesús el, semejan, el, el semejante, el segundo. Cuando dijo, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, y para ello citó Levíticos capítulo 19, versículo 18. El escriba había pedido un solo mandamiento. ¿Se han preguntado ustedes por qué razón Cristo Jesús le dio dos mandamientos en lugar de uno? Pues sencillamente porque el segundo mandamiento es la interpretación del primero. Es decir, amar al prójimo es Amar a Dios. Pero ¿cómo nosotros amamos a Dios? Bueno, hay distintas maneras de cómo podemos expresar nuestro amor hacia Dios, pero hay una que es fundamentalmente más importante que todas, podríamos decir. Eh, por ejemplo, venir a la iglesia o ir a la iglesia es una demostración de nuestro amor a Dios, devolverle a Dios lo que le corresponde. Demostramos amor a Dios. Compartir el Evangelio eterno con otras personas, también con ello demostramos nuestro amor hacia Dios. Pero eh, solamente podemos amar supremamente a Dios si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es justamente el énfasis del apóstol Juan, quien después de haber contemplado a Cristo Jesús, después de haber caminado con Cristo Jesús por tres años y algo, finalmente aprendió lo que significa amar al prójimo como a sí mismo. Y de ello nos habla él en su primera epístola, el versículo 8, más bien en el capítulo 4 de Primera de Juan, el versículo 8 en adelante, vamos a leer algunos cuantos versículos, el 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor versículo 10 al 11 En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. A Amados dice el versículo 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amar amarnos unos a los otros. Y luego los versículos 16 al 18 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha manifestado, o más bien dicho, se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Luego los versículos 20 al 21 dice: Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Nota, querido amigo, hay personas que dicen que aman a Dios, pero lamentablemente también dicen que no pueden amar a su suegra, por ejemplo. Y si no aman a las personas, entonces no son hijos de Dios, dice el apóstol Juan. Cuando Cristo Jesús le dio los mandamientos al escriba, es como si le diera una moneda, es como si él estuviera dando una moneda porque toda moneda tiene eh, dos lados. Así también el perfecto amor tiene dos lados, amor a Dios y amor al prójimo. Convencido de la respuesta del Señor Jesús, el escriba dijo, Tienes razón, maestro. Hay un solo Dios y amarlo a Él es más importante que todos los sacrificios. Notamos que Cristo Jesús en ningún momento había mencionado los holocaustos ni los sacrificios, pero la respuesta de Cristo impresionó tanto, impactó tanto la mente del escriba, que Él mismo concluyó que el amor es más importante que todos los sacrificios. De manera pues que nosotros como cristianos, yo en particular y probablemente usted también, como cristianos amamos la iglesia porque fue fundada por Cristo. Seguramente amamos la iglesia porque es única, es universal, amamos la iglesia porque es indestructible. Amamos las doctrinas de la Iglesia, amamos las normas de la Iglesia, pero permíteme decirte, nuestro amor solamente es sublime cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús le aseguró al escriba que no estaba lejos del reino de Dios. De manera que no estamos lejos del reino de Dios cuando logramos conceptualizar que amar al prójimo es amar a Dios y que amar a Dios es amar al prójimo. En otra ocasión encontramos una vez más en las Sagradas Escrituras otra trampa en la cual quisieron eh, hacerle caer a Cristo Jesús y en esta ocasión en San Lucas, los versículos eh, 25 al 27 del capítulo 10, encontramos allí otro incidente que se dio en... El, durante el ministerio de Cristo Jesús. Los versículos 25 al 27 cuentan así el siguiente incidente. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo es que lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas las fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Notan ustedes? Aquí encontramos otro incidente, otra trampa. En este caso hay otro escriba, otro especialista en asuntos de la ley que quiere saber, está intrigado en saber qué debe hacer para poder heredar la vida eterna. Y Cristo Jesús le respondió con una pregunta y le pregunta, ¿qué dice en la ley? El escriba sabía exactamente lo que decía la ley. Él sabía que la ley dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, haz esto y vivirás. El doctor de la ley, en este caso, dio una respuesta en la que tampoco atribuyó ningún valor salvífico a los preceptos ceremoniales ni tampoco rituales sino que presentó los dos grandes principios de los cuales depende toda la ley y los profetas. De manera pues que encontramos acá que en su propia respuesta, el, el escriba legalista se vio a, a sí mismo culpable, se reconoció transgresor de la ley de Dios. Él sabía que él no estaba practicando la justicia de la ley, que pretendía estar cumpliendo o que pretendía conocer. Él reconocía que él no había manifestado amor hacia su prójimo y reconocía que necesitaba arrepentirse, pero en vez de hacerlo, más bien trató de justificarse. En lugar de reconocer la verdad, trató de mostrar cuán difícil es la observancia de los mandamientos. Y entonces fue cuando le preguntó a Cristo Jesús, ¿quién es mi prójimo? Notan, con esa pregunta, por cierto, bastante iluminada, el doctor de la ley dejó expuesto, dejó públicamente expuesto, por un lado, el fanatismo san, nacional, es decir, las, las ideas estrechas y exclusivistas y el orgullo y el egoísmo de su religión. Y entonces, para poder responderle al escriba, el Señor Jesucristo eh, les relató allí la siguiente historia que encontramos también en San Lucas, los versículos 30 al 35 del mismo capítulo 10. Dice allí, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Notan ustedes, queridos amigos? Esta no era, por cierto, una enseñanza eh, imaginaria de Cristo Jesús. Probablemente era un suceso recientemente ocurrido eh, que todos probablemente conocían, es decir, todos los que estaban allí presentes. Resulta que el camino de Jericó a Jerusalén era un camino sumamente peligroso en aquella ocasión, en aquellos eh, tiempos. Eh, todavía en el siglo V, eh, ese camino era conocido como el camino rojo o el camino sangriento. Y probablemente el sacerdote y el levita que habían pasado a un lado del moribundo estaban allí, quizá en medio de la concurrencia, en medio de la multitud que estaba escuchando a Cristo Jesús y entonces encontramos acá eh, en este relato en esta ilustración de cristo jesús algunos personajes de quienes podemos aprender varias cosas eh, por ejemplo podríamos aprender de los ladrones del judío moribundo del israelita pues del sacerdote del levita eh, del samaritano y quizá también del mesonero el sacerdote lo primero que pensó quizá fue eh, lo que dice en Números capítulo 19 versículo 11, que quien tocaba a un muerto era inmundo eh, por siete días y él no podría tocarlo porque quizá tenía que ofrecer los sacrificios ese día en el templo. Y no entendía este dirigente religioso que el amor está por sobre todos o cualquier valor ceremonial. El evita, por su parte, eh, quien asistía al sacerdote en los oficios del templo eh, para los sacrificios, probablemente estaba convencido de lo que debía hacer eh, al estar frente a aquella persona moribunda. Sin embargo, eh, por ser ese un oficio no muy agradable, decidió más bien pasar también de largo. Mientras tanto estos dos eh, ni siquiera lograron eh, definir de quién se trataba si era realmente un israelita si era un samaritano no no tuvieron eh, ni siquiera la oportunidad de eh, ver de quién se trataba y mientras tanto el samaritano por su parte llegó hasta donde estaba el doliente se compadeció de él. Y no preguntó si era israelita, si era gentil, si era samaritano, simplemente le bastó que allí delante de él había alguien, había un ser humano necesitado de su auxilio. Así que se quitó su propio vestido, lo alzó sobre su bestia, lo llevó al mesón, lo cuidó, hizo provisión para cualquier necesidad adicional. ¿Y quién de estos, dijo Cristo Jesús, quién de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y el escriba, por supuesto, contestó muy impresionado, el que usó con él de misericordia. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La pregunta original había sido, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y la respuesta fue, haz esto y vivirás. El samaritano había obedecido eh, las decisiones, más bien dicho, los dictados de un corazón bondadoso, de un corazón amante. Y con eso dio eh, pruebas de ser observador de la ley de Dios. Cristo Jesús le ordenó al doctor de la ley que había preguntado, ve y haz tú lo mismo. Se espera entonces que los hijos de Dios hagamos y no meramente digamos. Cristo Jesús demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a nuestra iglesia o quien pertenece a nuestra fe. No tiene que ver eh, nada con distinciones de raza, de color o de clase social. Eh, simplemente nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Eh, de manera pues que Cristo Jesús demostró que la verdadera religión, amigos, queridos, no consiste en sistemas, en credos, en ritos, sino consiste en la realización de actos de amor. Es decir, es hacer el mayor bien a otros, el mayor bien que todos y cada uno de nosotros como cristianos podamos hacer. Por el sentimiento que nosotros manifestamos hacia nuestro prójimo, a nuestros semejantes, es que declaramos públicamente cuál es nuestro sentimiento hacia nuestro Dios. El amor de Dios en el corazón del ser humano es la única fuente de amor hacia el prójimo. Y en esta historia que acabamos de mencionar, relatada por Cristo Jesús, el Señor Jesús pintó un cuadro de sí mismo, un cuadro de su misión, un cuadro de su ministerio aquí en la tierra. Nosotros los seres humanos habíamos sido engañados, habíamos sido estropeados, habíamos sido robados, habíamos sido arruinados. Por satanás y habíamos sido dejados abandonados para que pereciéramos de manera que cristo jesús eh, se compadeció de nosotros dejó su gloria celestial dejó de ser adorado por los ángeles nos halló a punto de morir se hizo cargo de nuestro caso sanó nuestras heridas y no solamente sanó nuestras heridas, pero nos cubrió también con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro y ahora nos dice a cada uno de nosotros, ve y haz tú lo mismo. De manera pues que... Si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar ahora mismo y quizás nos hemos preguntado, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál será el mandamiento más importante? ¿Qué será lo que realmente tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? En esta ocasión hemos visto ya, y haremos un pequeño repaso ahora, que. El más grande de todos los mandamientos expresado por el mismo Cristo Jesús, nuestro Maestro, es justamente amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. De eso dependerá toda nuestra vida religiosa. De eso dependerá. Realmente el hecho de nuestro testimonio público hacia los demás, de cuánto realmente nosotros aprendemos a hacer el mayor bien que podamos, no importa a quién. Eh, decíamos, mientras comentábamos, pues, que no ha sido fácil comprender la enseñanza de la Biblia respecto a este asunto tan importante. Y es más, algunos como cristianos viven un poco confundidos quizás, eh, un poco ansiosos en algunos momentos por no saber exactamente si deben eh, guardar dos mandamientos o algunos tienen la duda si deben guardar diez mandamientos. Nuestros queridos amigos, realmente los dos mandamientos referidos por Cristo Jesús Resumen todo mandamiento y resumen los diez principios de la Santa Ley de Dios, allí donde está expresado, allí donde podemos conocer, allí donde podemos comprender la manera cómo podemos practicar ese amor sublime que es solamente perfecto en la medida que amamos a Dios, pero lo practicamos con nuestro prójimo. De manera pues que con nuestra reflexión en esta ocasión esperamos que cada uno de los que nos han permitido eh, compartir con ustedes esta eh, reflexión podamos haber aprendido de aquí en adelante que si realmente decimos que amamos a Dios, eso solamente es práctico en la medida que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así lo decía el joven que recientemente estudiábamos con él. Así que Dios les bendiga.